Amigos del Blog de la Lucha, seguimos en el homenaje a Gran Jamada y en esta ocasión con nada más ni nada menos que Lola Dinamita González. Hola, queridos amigos de Blog de la Lucha, pues aquí estamos participando y todavía con las emociones a flor de piel por este gran homenaje que se le hizo al señor Hiroaki Gran Jamada de parte de su hija. Yo creo que estas raíces que tienen ellas de Japón, de esta veneración a las jerarquías, a los padres, al respeto que tienen por los mayores, que es muy marcado en la cultura japonesa, hoy no pudo verse mejor manifestada con todo el amor, con todo el esfuerzo, con todo la dedicación y el valor que le puso a Yako Jamada para homenajear a su padre, demostrando que lo que él sembró más que nunca está dando frutos, más que nunca ha sido una recompensa de toda la dedicación, de todo el amor y todo el esfuerzo que como padre pudo dar él también. Claro, más que merecido este homenaje y lo mejor que de todo, que se hace en vida, como deben de ser todos los homenajes. Sí, cómo no, y el amor de la gente y el amor de los compañeros, ¿no? La gente que, como yo, compartimos grandes periodos de la vida, de la historia en Japón, en México, en los rines de la República Mexicana y también de las provincias de Japón y también de nuestra plaza favorita que nos consagró a muchos de nosotros, como al villano tercero, como al que aquí estuvo, como muchas personas que estuvimos aquí, y Villano Cuarto decía, quien más, mucha gente del toreo, y que nos emocionamos hasta las lágrimas de verlo nuevamente, un hombre que dedicó su vida a la lucha libre, que la consagró a la lucha libre y que la gente lo reconoce, lo sigue amando, lo tiene en su corazón. Claro, y sobre todo Gran Jamada sigue enamorado de la lucha libre. Vimos en la función en la lucha estelar, que le acercaron a Charlie Manson y a Yako le decía, pégale papá, pégale, y vaya, Gran Jamada como en sus buenos tiempos le dio un par de derechazos, pues muy bien acomodados a Charlie Manson. Nos conmovió hasta las lágrimas ver esa ofrenda que hizo la hija a su padre para reivindicar tal vez la condición física en la que por tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanta dedicación en este momento padece, pero ya ve que le agarró a su rival y lo agarró de los brazos y como diciendo, ahora yo ya estoy al frente, ahora yo ya puedo ayudarte, y eso le gusta a la gente. Fue un momento muy emotivo. La respuesta de la afición, vaya, ¿dimensionaron en algún momento que iban a tener esta respuesta tan grande por parte del público? Realmente nos sorprende que la fidelidad del público, de nuestro público, y la verdad es que estuvimos muy emocionados, muy contentos, llenos de sorpresas, llenos de sentimientos muy encontrados, pero todos positivos. Oye, señorita, oye, ven. Por ejemplo, aquí, ¿qué opinas del homenaje que acabamos de vivir? Aquí tenemos a mi amiga Lady Apache, una triunfadora, y aparte engalanó este evento memorable. Es su culpa de ella, es su culpa por darme tantas alas, esta mujer. Sí, ¿qué te digo? Muy orgullosa de ser todavía parte de ellas, por haber aprendido la disciplina, el compartir. No, de verdad que tantas cosas, que eso es lo que nos hace familia, ¿no? Y me siento muy honrada de estar cerca de ellas, especialmente de ella, que es única. Nadie como Lola González. Cuando empieza la convocatoria a todas ustedes como figuras, como estrellas, sobre este homenaje a Gran Jamada, ¿cuál fue su sentimiento? No lo pensamos, yo no lo pensé. Sí, yo muy, muy contenta de tener aquí a mis compañeros, de ser parte de ellos todavía. Y como dice Sandra, pues Lady Apache nos une el amor, le comentaba yo a Polvo de Estrellas, que aquí nos acompaña, porque nos hermana esta pasión por la lucha libre. Y no dudamos cuando tenemos la oportunidad de estar juntos, ¿verdad? Aunque las condiciones, es un deporte de mucho sacrificio, es un deporte de mucha entrega. Hasta las lágrimas derramamos ahorita con... Tú sabes, ahorita vino, no sé si te diste cuenta, Sandra, cuando vino a Yako y le puso a Charlie Manson para que Jamada le pegara a Charlie Manson. Ay, mi vida. Y todos lloramos con eso, ¿no? Todos lloramos con eso, ¿sabes? Sí.
O sea, le decía, pégale, papá, y él en sus condiciones le pegaba, ¿sabes? Mi vida. Sí. Ahorita les enseñamos el video porque nosotros sí lo tomamos. Polvo de Estrellas, cerrando este gran evento, tus impresiones. Pues, más que nada, mira, aquí con tanto gusto, aquí las señoras, íconos de la lucha libre femenil, de verdad que un gusto estar aquí en esta misma función y más apoyando aquí a la familia Hamada, ¿verdad? A eso venimos, claro que sí. A eso venimos. Y hablando de homenajes, se viene el homenaje a dos leyendas con Irma González. ¿Qué opinión tienen de que se realice este homenaje también a una gran figura de la lucha libre femenil? Bueno, estamos contentas, estamos sorprendidas también de que el Consejo Mundial de Lucha Libre ya ponga los ojos donde los debe de poner y que yo creo que hay mucha calidad para que ellos empiecen de aquí en adelante a reconocer que aunque a veces ya no estamos dentro de sus filas, hay gente que hemos dejado vida, que hemos dejado parte de nuestro sudor, de nuestras lesiones, Triple A, en los independientes y en el Consejo Mundial. Yo creo que al final de todo nos dimos en cada momento en las empresas y nosotros lo mejor que teníamos, ¿sí o no, Polvo? Claro que sí, qué bueno que el Consejo está retomando ahorita dos grandes señoronas de la lucha libre como son las Irmas. Toda una leyenda, la señora Irma González, su hija, y pues también ustedes, yo creo que ahorita fueron ellas y próximamente no hay que perder la esperanza de que en cualquiera de las dos empresas puede ser en los homenajes, que es lo que uno se va a llevar, debe ser en vida. Exacto. Yo pienso que es lo que debe de reconocerse la carrera de los grandes en vida, ¿no? Ya después es bien impredecible lo que hacen, que les lloran a las leyendas y a la gente que se va y en las condiciones a veces la gran mayoría deplorables, enfermos, muy lastimados, cuando en vida de verdad nadie se les ha acercado, ¿no? Entonces eso es lo más lamentable y lo más triste. Y de verdad no nos podemos ir con un paso adelante y otro atrás. Y yo voy a exhortar por medio de tu página y de tu entrevista en una sociedad que ya debe ser inclusiva, que ya de verdad debe ser más igualitaria. Nuestros compañeros, los exóticos, han abrido brecha por muchos, muchos años. Han aguantado de todo y yo creo que es importante que se les reconozca también que han dejado su vida, que han dejado mucho esfuerzo y mucha salud y tanto, sobre todo Triple A y sobre todo también los promotores independientes. Volteen a verlos, no como algo diferente en sus programaciones, sino un sitio de honor que merecen que se les honre. Es una pequeña exhortación. Vaya, ahorita que tocas el tema, precisamente platicaba hace rato con Polvo de Estrellas de Casandro. Casandro que sigue recuperándose de sus problemas de salud, vaya, limitaciones del habla, de su movilidad, y vaya, está estrenando su película. ¿Qué mensaje le mandarían a Casandro en este momento que, bueno, sigue recuperándose y echándole ganas? Para nosotros es muy difícil, mínimo de mi parte, es muy difícil cuando él es ícono de la lucha libre de los exóticos. Yo me siento muy orgullosa de ser su amiga y me duele esta parte que adolece y que él ha sido una verdadera figura. De verdad que yo no demerito a nadie, pero tenemos que reconocer la carrera de cada uno y cada uno merece un respeto y la verdad... que gracias a Dios, digo, hasta cierto punto él ha tenido el apoyo de su familia especialmente, que eso es impredecible, es indispensable, el apoyo de estar radicando en Estados Unidos, de ser prácticamente un ciudadano y que eso ha sido una gran ventaja y que esa parte le ha dado todo el apoyo. Imagínate nosotros que lamentablemente en México no tenemos derecho a una seguridad de salud
digna. Imagínate qué sentimos nosotros, que él ha tenido esa gracia y fortuna, el apoyo de varias personalidades. O sea, ¿qué tenemos que hacer para sensibilizar a nuestras autoridades? ¿Qué tenemos que hacer para que se den cuenta que también somos seres humanos y que también tenemos una familia que nosotros estamos representando? ¿Qué tenemos que hacer para que se den cuenta que también somos seres humanos, que nos lastimamos y que como tal, creo yo, que merecemos ese tipo de atención? Es triste y bendigo la vida de Casandro y de cada uno de los que la han rodeado y de los que han hecho posible que él continúe recuperándose. Pero él es un caso muy afortunado también. Lo ha levantado la fe que tiene. Lo ha levantado la familia, lo ha levantado el amor que le ha tenido a la lucha libre. Y realmente pues nos consterna y nos sensibiliza, pero que no, esto nos tiene que dar como que esa pauta para hacer unirnos y exigirlo, especialmente ahora que ya vienen nuestras nuevas elecciones. ¿Qué van a hacer por el deporte? Esperemos en Dios que ahora sí haya alguien que voltee a vernos. Hay yo creo algo muy importante. Hay lesiones que no son tan graves, pero que hay medicamentos que cuestan 10, 15 mil pesos, células madres, inyecciones que de alguna manera nos ayudan a regenerar algunas partes, cartílagos, articulaciones. Y a veces no se puede tener acceso a todos esos medicamentos y nosotros nos dedicamos a esto y queremos, y es nuestra vida y es nuestra vocación. ¿Por qué tanto desperdicio de recursos? ¿Se puede ayudar al deporte? Queremos que lo hagan. Él es una persona de verdad admirable, increíble, la gente lo quiere y todo, pero igual que yo y igual que varios, tiene minado la capacidad y el rango de movimientos. Necesitamos ese respaldo. ¿Qué pasa con la gente que corresponde responder a esto? Estamos, no es política esto, es simplemente darle voz a esta familia del deporte. Que mira, se llenan las calles, se llenan las arenas, o sea, volteen a vernos. Yo creo que sí, sí necesitamos más que nada el apoyo dentro del deporte a las autoridades, de que nos volteen a ver, porque no nada más es Casandro, somos muchos compañeros que necesitamos la ayuda porque estamos bien lastimados, hemos dejado la vida entera en este deporte que es la lucha libre. Entonces, sí, siempre que llega alguien y que pide y esto y que lo otro, y nosotros siempre con la esperanza, de que pues nos den la ayuda. Y entonces, no nada más es Casandro, somos muchos, sí, claro, muchos compañeros. Él es un caso, pero afortunado porque... Bendito sea Dios. Él está en Estados Unidos. Claro. Entonces, creo que nosotros que estamos aquí en México, necesitamos ese apoyo. Entonces, pues yo siempre que nos piden la ayuda, pues ahí vamos, ¿no? Con el afán de que pues nos puedan ayudar, pero... pues nunca nos voltean a ver. Exacto. Pero bueno, de todos modos, de verdad que sí me da gusto que, te digo, que Casandro se esté recuperando y gracias a su familia, ¿no? Porque, pues, lo está apoyando bastante. Siempre. Ha sido una familia muy unida. ¿No? Sí, nuestros mejores deseos y pronta recuperación para Casandro. Lo extrañamos y estamos seguros que pronto lo vamos a volver a ver acá. Claro. Hay aquí una gran ayuda de la producción, yo lo vi el año pasado, y la producción de que hizo la película, están atentos, han hecho, pero volvemos a lo mismo, ni siquiera es el medio de la lucha libre, es otro medio, el medio que ahorita, por fortuna, por azares de la vida, pudo llegar ahí, y están al pendiente de su salud, y él también rehabilitándose en albercas, y como dice, tiene otras condiciones y posibilidades. Aquí estamos nosotros, señores, sabes que te amo, Casandro, sabes, y te lo he demostrado. Pero, y sí, en este momento quiero aprovechar porque veo a mi compañero y lo he visto varias veces. Y yo tengo un año también con una lesión de 4 cervicales desviadas y 3 lumbares. Y un año que he estado allí, que solo nosotros que hemos padecido los dolores sabemos lo que no es poder dormir, lo que, como dicen muy coloquialmente, no te hallas de un lado y no te hallas de otro, no te hacen los medicamentos. ¿Por qué? Porque los dolores ahí están, ¿sabes? Y no, nos conmovemos porque somos la familia que lo hemos vivido, señores.
autoridades, gente del deporte. Sensibilícense con nosotros. Llenamos plazas, llenamos arena, llenamos deportivos, llenamos. Es el segundo deporte más aclamado en este país. Necesitamos gente justa dentro del gobierno. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Polvo de Estrellas, Lady Apache, Lola Dinamita González. Muchas gracias por este tiempo para nuestros amigos del Blog de la Lucha. Gracias. Gracias. Salud a todas.